Bien. En, en la línea ha sido trabajar y, y empujar a los técnicos para que salgan todos los proyectos las inversiones que tenemos previstas durante estos cuatro años la verdad que después de casi cuatro años sí puedo decir que ha sido muy intensa y, y sobre todo productiva no hemos hecho un montón de, de, de trabajos en nuestro municipio y, y bueno yo espero que la gente pues bueno así lo tenga también en consideración ha sido Cuatro años que no dejo de reconocer han sido muy intensos y de mucha pasión. Hay que también decir a la gente que este grupo de gobierno es, es nuevo en, en gestión. Llevamos ya cuatro años y con lo cual tiene un doble añadido, ¿no? Primero empezar eh, sin experiencia y, y luego encima gobernando en minoría, que es lo que hemos estado en toda esta legislatura. Pero bueno, lo que me dice la gente. De fuera del municipio es que tienen claro que nosotros estamos gobernando en mayoría, o aparentemente la sensación de desde fuera, es lo que me ha trasladado así muchísima gente, es que tenemos una estabilidad como si estuviéramos gobernando en, en mayoría absoluta, lo cual no es cierto. No hay mayoría en el Pleno, en el Grupo Gobierno, somos 5 de 13, pero aún así creo que hemos tenido las alturas de miras pensando siempre en el interés general de, de nuestros vecinos y de, y de nuestro municipio y han salido presupuestos y todos los proyectos adelante inversiones este año finalizamos y empezamos el 2019 dejando el ayuntamiento completamente saneado esto hacía más de 30 años que nuestro municipio arrastraba deudas con proveedores y con suministradores y, y ya podemos afirmar que el 1 de enero del 2019 el, de la, el ayuntamiento de La Guancha el municipio de La Guancha no dio dinero a absolutamente a nadie y creo que que eso hay que, hay que decirlo y que la gente tiene que verlo, ¿no? Ha habido una buena gestión económica y, y bueno, poquito a poco hemos ido aportando mejores servicios, recursos a nuestro municipio. Y ese es el acometido al que entiendo por lo, lo que la gente pues eh, votó mayoritariamente al Partido Popular en la Guancha en junio del 2015. Seguiremos sin bajar la guardia, insisto, hasta junio del 2019, perdón, que es bueno, es cuando acaba esta. Legislatura, y, y bueno, sobre todo también muy importante que hemos sembrado las bases y hemos dejado de cara a la próxima legislatura muchísimos proyectos a salir adelante con inversiones ya comprometidas, incluso con dinero prácticamente a disposición de la Administración para, para digamos, ponerlos en marcha y, y ofrecer cada vez más pues, mejores servicios a nuestros ciudadanos. Y, y bueno, en esa línea seguiremos trabajando. ¿no? Sí, bueno, es una discusión que siempre hemos tenido El, y un problema que tenemos sobre todo los alcaldes de, de esta zona norte, ¿no? donde de forma egoísta, también entendible, eh, solo pensamos en nuestro municipio y es un error desde mi punto de vista. Los alcaldes no podemos pensar solo en nuestro municipio, que en cierto modo... Es nuestra obligación porque quienes nos han puesto en este sillón, en este cargo, han sido nuestros vecinos de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Pero también tenemos que entender cómo eh, la municipalidad, como comarcal, es decir, tenemos que entender que si se ofrecen mejores carreteras eh, en nuestra zona, pues al final, aunque no sea directamente a nuestro municipio, sí termina beneficiando eh, a nuestros vecinos. Y en ese sentido, pues siempre he sido muy tajante a la hora de defender ya no los intereses no solo de mi municipio que obviamente lo tenemos por defecto sino los intereses de nuestra comarca que ha sido un poco mi queja continua durante esta legislatura entre otras cosas porque básicamente en estos cuatro años no hemos avanzado ni conseguido absolutamente nada en lo que respecta a materia sanitaria en materia de carreteras y en otros aspectos que obviamente pues no le puedo dar eh, un aprobado a, a quienes gestionan en este caso eh, esas áreas en, en nuestra isla e incluso en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, eh, creo que tengo la obligación y, y creo que también que debe ser el resto de compañeros de otros municipios, independientemente de las siglas políticas, de pelear y luchar por, en este caso, el desarrollo en nuestra comarca, los del sur por los del sur, los del norte por los del norte, y, y bueno, en ese sentido, pues seguiré haciéndolo porque eh, entiendo que el desequilibrio inversor en, nuestro, en nuestra comarca existe, con respecto a otras zonas de la isla, con respecto a otras islas de la región. Y en ese sentido, pues seguiré peleando porque entiendo que creo que nuestros vecinos de nuestra comarca, de, de toda esta comarca norte, Merece un trato mejor por quienes nos están gobernando tanto en la isla de Tenerife como en, en la comunidad autónoma y lo ha demostrado el tiempo. Eh, no hay ni proyecto y me parece una tomadura de pelo, no hay eh, perspectivas a corto plazo de cierre del anillo insular, parece que... Van a salir en marcha ya el tramo del de, tanque a Santiago del Teide, con lo cual básicamente se va a ir a la zona sur, no a la zona norte, pero no se habla en absoluto del tramo de la Niño Insular desde La Guancha hasta Los Realejos, pasando por San Juan de la Rambla. Y con lo cual, pues tengo que levantar la voz y, y, y manifestar mi eh, desacuerdo y, sobre todo, mi enfado, porque al final. Es un enfado que tiene generalizado mi pueblo, la gente de mi municipio, la gente de San Juan de la Rambla, la gente de Ico de los Vinos. Y creo que es nuestra obligación levantar la voz y exigir a, a esas administraciones competentes que aquí también hab habemos gente viviendo y que nos sentimos, y yo también como ciudadano, ya no como vecinos de primera, sino, ni, ni siquiera de segunda, sino como de tercera. Estamos en una zona muy deprimida. De la, de la isla, donde el esfuerzo inversor no solo es, es malo, sino debería ser mucho más elevado que en el resto de la zona, por las condiciones de, de conectividad, de accesibilidad, eh, en este caso con el resto de, de la isla, y en cambio lo que hemos sufrido, pues un abandono generalizado de todos los servicios, de carreteras, de sanidad, y, y creo que es verdad, y también con lo que habías comentado, que hace falta más unidad eh, por los alcaldes de, de toda esta comarca, porque creo que eso ha sido nuestro mal endémico durante todos estos años y, y bueno, seguiré haciéndolo aunque esté de solo, no me importa, porque creo que es, nuestro, es mi obligación eh, y entiendo que así mis vecinos eh, por eso también nos han impuesto, en, en este caso, porque, eh, asumiendo la alcaldía de, del municipio de, de La Guancha ¿no? Hombre, es obvio y mucho faltaría que los alcaldes de la zona metropolitana se estuvieran quejando con la inversión que están se está realizando tanto Cabildo como Gobierno de Canarias, curiosamente, con sus propios partidos, ¿no? De Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Pero bueno, eh, una son las casualidades existen. Eh, es verdad que también eh, por cuestiones de electorales es donde más población hay en la isla, es así, es la realidad. En cualquier caso, eso no debe existir, desde mi punto de vista es una mala política, una política clientelar y desde luego... Eh, reprochable y, y, y sobre todo criticable en este caso a coalición canaria tanto en el Cabildo como en el gobierno de Canarias tiene una alta tendencia a hacer fuertes inversiones en la zona metropolitana y dejando de lado en cierto modo pues el resto del, de zona de la isla generando un desequilibrio inversor muy, muy importante. para eso estamos nosotros obviamente no puedo estar de acuerdo con esos criterios de, de inversión, porque aquí también vivimos ciudadanos, vivimos vecinos y pagamos los mismos impuestos, y desde mi punto de vista, tenemos el mismo derecho que cualquier otro vecino que vive en la zona metropolitana. Por eso, mi queja, eh, mi enfado con eh, tanto el presidente Cabildo como el gobierno de Canarias, pues, por el abandono durante estos cuatro años a esta comarca, por la dejadez, eh, por dejación de sus funciones con respecto a las responsabilidades que le tocan también a esta comarca, y lo seguiré diciendo hasta que no vea que los proyectos sean reales y que se empiecen a ver trabajo y sobre todo mejoras que tanto necesitamos en esta comarca. Me siento como un vecino abandonado por la administración pública eh, y por tanto tengo que manifestarlo tal cual como así también me lo trasladan los vecinos de, de mi municipio y de, de esta comarca. Y que bueno, y aunque ya sí, no vamos a conseguir nada con, con esto, pero sí que no puedo manifestar mi, mi satisfacción. A nivel comarcal con, con, con las instituciones, tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias, porque su gestión y, sobre todo, su esfuerzo de inversión y su trabajo eh, respecto a la, esta comarca no ha, no ha sido bueno y es muy mejorable, desde luego. ¿no? Sí, pero bueno, eh, al final eh, lo que pasa siempre es que Coalición Canaria siempre tiene una novia. ¿no? Entonces, pues lleva. Esto va por etapas, en un, en un momento. Tiene una novia un partido y en otra etapa pues tendrá otra novia otro partido, Pero el así partido, ha ocurrido. También ha sido novia, ¿no? No le ha quedado de dónde o sea, Claro, eso es así la realidad, ¿no? Pero desde luego, yo porque mi partido esté gobernando no me voy a callar. Y voy a seguir gritando si veo que las cosas no se están haciendo bien. Y este es el caso. Y por tanto eh, creo que. que, que eh, la preocupación que tiene coalición Canaria para el norte de la isla eh, es muy mejorable ¿no? yo por eso sinceramente eh, no puedo decir hablar en positivo aunque en mi municipio como bien has dicho el esfuerzo inversor está siendo muy importante tenemos una piscina a mis espaldas que bueno, está a punto de, de finalizar eh, a ponerla a servicio a disposición de los ciudadanos que vale casi 3 millones de, de euros. ...que es un 87% de, de capital del Cabildo... ...y un, tre, un 17%, un 13% del Ayuntamiento... ...o Imagínate también, la carretera también... La carretera, también está, ...estamos haciendo una urbanización exterior... ...que va a mejorar sustancialmente la accesibilidad... ...la movilidad en esta zona que está tanto... ...creciendo los servicios en nuestro municipio... ...no acaban de faltar la DNIF 342... ...que estaba, la verdad, muy mal estado... ...no es ningún regalo, porque es su obligación... ...no han hecho su trabajo en lo que es mantenimiento... y hemos ...conseguido tener unas carreteras tercermundistas... ya gracias a Dios pues se ha faltado... ...y se ha mejorado notablemente... ...pues el, el rodaje por, por nuestras carreteras... ...que pasan por nuestro municipio... ...insisto, pero eso es una cosa y otra cosa es... ...lo que me cuesta a mí como vecino por ejemplo... ...irme al hospital o a la zona metropolitana... ...cualquier día de la semana... ...o lo que es un, no tener un servicio de pediatría... Eh, ...cerca de mi casa o, o paritorios que tengo que ir al hospital un vecino que vive en Buenavista, una mujer que embarazada que está a punto de dar a luz, pues prácticamente las probabilidades de que esa persona, esa mujer, dé a luz en la carretera, que eso sí que es muy terrible, pues son bastante elevadas y todo porque no tenemos los servicios, ni hospitales en condiciones, ni carreteras tampoco en condiciones para garantizar igualdad de condiciones y de accesibilidad a los vecinos de esta comarca. Bueno, pero por eso creo que eh, la política centralizadora que está realizando, que ha hecho durante todos estos años, más de 30 años, Coalición Canaria, pues está claro que está siendo un fracaso, ¿no? Sobre todo para los que vivimos alejados de la zona metropolitana y que creo que no hemos avanzado mucho, en, en, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y creo que eh, hay que seguir trabajando y en quien entra a gobernar en las próximas legislaturas en seguir eh, mejorando los servicios de hospitalarios. En el hospital del norte, tanto como en el sur, para conseguir que eso sea una realidad y el vecino no tenga que desplazarse a un hospital de referencia como un hospital de, eh, universitario o la Candelaria. Con eso pues se pueden resolver también de forma puntual los, también los problemas de tráfico. ¿no? Si las ambulancias no tienen que ir al hospital y se pueden quedar aquí en el hospital del norte, pues bueno, esos es son un, un efectos colaterales que conllevan eh, a resolver problemas si sí, sí se ofrece mejores servicios sanitarios como también en este caso estaba diciendo las carreteras que están la verdad que dan, dan pena y sobre todo eh, el ver día tras día pues muchísimos vecinos de mi pueblo y de la comarca de San Juan de la Rambla de todos de los Vinos, del tanque que se dejan dos tres horas en la carretera como mínimo eh, pudiendo estar media hora simplemente porque no se ha hecho bien la tarea en lo que es la conectividad ...en esta isla, queda mucho por hacer, por, por resolver... ...en esta legislatura no hemos avanzado nada... ...en eso que estamos hablando... ...y bueno, y yo creo que es una reflexión importante ahora... Que, ...que vienen unas elecciones... ...que los ciudadanos voten para quienes entren a gobernar... ...en la próxima legislatura... ...en las distintas administraciones... ...se tomen en serio ya estas comarcas... ...yo obviamente eh, represento al norte de la isla de Tenerife... ...y tengo que defender al norte de la isla de Tenerife, pero no se me van a caer los anillos por defender también el sur. Eh, también son igual de vecinos que, que los viven en el norte y si efectivamente es así, que no tengo por qué dudarlo, pues también pelearé sin ningún problema pues, por los intereses de los vecinos de, del sur de la isla de Tenerife, porque creo que, que bueno, entre todos tenemos que hacer fuerza para conseguir que los dirigentes de las administraciones superiores, dígase Cabildo o Gobierno de Canarias, entiendan que aquí también vivimos gente y que también tenemos derecho a tener las mismas condiciones de accesibilidad, condiciones sanitarias, condiciones de educación que la zona metropolitana de, de nuestra isla. ¿no? Obviamente, yo, cuando, yo llevo desde el año 2007, llevo 11 años ya ejerciendo como política, eh, de los cuales pues, 8 años estuve en la, en la oposición. Y he de decir que bueno, en esos 8 años nunca llegué a hacer lo que ha hecho la oposición en mi municipio, en nuestra legislatura. En concreto, ¿no? Coalición Canarias, sí. Eh, desde mi punto de vista ha sido una oposición ciertamente irresponsable, eh, donde no ha sumado, es una opinión mía, ¿no? desde mi punto de vista, donde no ha ayudado, eh, no ha arrimado el hombro, no hemos visto en situaciones en esta legislatura, sobre todo en este último año, extremas, difíciles de gestionar y resolver y no hemos encontrado una oposición eh, para ayudar. Más bien lo contrario, a meternos el pie arriba para terminar de ahogarnos y no precisamente bueno, de mucha agua. agua. Mm. <laughs> es de lo que estamos hablando. hablando. Hablando del capítulo del agua, que el mes de octubre ha sido horrible, horroroso, donde he tenido que ver eh, a empleados en malas... He estado y a mis concejales llorando. De hecho, me he visto en situaciones desbordados Yo, en un pleno, pues, me he tenido que suspenderlo por no poder continuarlo, porque me ha podido la, la, digamos, la, la presión a la que hemos estado sometidos, porque ha sido una situación difícil. Y, le, y he echado mucho en falta el apoyo, aunque sea desde la oposición, que hubiera sido muy, muy positivo para mí y para mis compañeros. Y no solo para nosotros, porque al final es en, en, pensando en el interés general de nuestros ciudadanos en situaciones tan extremas como, como esa que hemos vivido. Y luego, desde luego, también la parte que quizás es peor y he llevado en esta legislatura ha sido el que se haya metido en mi ámbito personal, con mi formación personal, con mi con el tema de la tesis doctoral, con el tema de, de haber sacado recientemente las oposiciones, como bien saben, y que estoy en estos momentos... pues en la fase obligatoria de prácticas para finalizar la fase de oposiciones. Y lamento muchísimo que, que, bueno, que, que hayan querido meterse en el ámbito personal simplemente por cuestiones políticas, no hayan sido capaces de, de centrarse en, bueno, en las partes positivas que creo que sí las hay. ¿no? A nadie se le escapa que, que no. en estos momentos ya llevo, bueno, desde septiembre estoy ejerciendo como alcalde, firmando, asumiendo todas las responsabilidades pero con la gran diferencia que no le gasto, no le supongo ningún gasto, ningún dinero a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, más de 50.000 euros que se está ahorrando al municipio de La Guancha eh, por el simplemente hecho que este alcalde ha, des, ha tomado la decisión de dejar de cobrar. Sí, efectivamente, eh, seguimos trabajando exactamente igual, seguimos, eh, insisto, firmando a diario reuniones, plenos, eh, a las fiestas, todo, seguimos... ...haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes... ...con menos tiempo... ...pero seguimos exactamente haciendo lo mismo... ¿no? ...con lo cual... Eh, ...al final pues... ...bueno, lo que me lleva a mí y a mis compañeros... ...es seguir... ...ahora duplicando los esfuerzos... Pues, le como digo yo... ...gofio la leche por las mañanas... ...para coger fuerza... ...durante la semana y diariamente... ...porque es, es, efectivamente es muy duro... Es ...tener que estar... Eh, compatibilizando dos trabajos de esas características, una alcaldía y, y ser funcionario docente, eh, pero sí estoy demostrando que se puede y, y estoy en ello, ¿no? con mucho esfuerzo desde luego, sobre todo sacrificios personales a la familia, eh, pero como bien dije y vuelvo a decir, cuando uno se presenta a esto tiene un compromiso para cuatro años y soy una persona de palabra y mi compromiso lo voy a cumplir hasta el último día. ...que acabe en este caso esa legislatura... ...eso es... Eh, ...lo que voy a cumplir... Eh, ...pase lo que pase... Yo ya estoy haciendo todo a mi alcance... ...mi tiempo, mi esfuerzo, mi conocimiento y... ...medicación y... y ...incluso el tiempo que no tengo pues lo busco para... Eh, ...que mi municipio siga progresando, siga mejorando... ...que mis vecinos tengan... ...cada vez mejores servicios, tener mejores instalaciones... ...y en definitiva pues seguir manteniendo el compromiso... Que lo mantengo intacto, o quizás ahora con más intensidad que antes, eh, que es trabajar eh, todo el tiempo que pueda y con toda mi capacidad para mejorar el municipio. Ese es mi, mi compromiso, el mío, el de mis compañeros. Eh, también tengo que agradecer que tengo un buen equipo detrás de, de concejales, que son unos puntales, son unos currantes, son gente de arrimar el hombro. Estoy muy satisfecho y feliz con. Con haber acertado a la hora de haberlos elegido eh, para asumir y haberles delegado esas competencias que tienen cada uno, eh, y donde creo que tienen que estar tranquilos cada uno de ellos, eh, en el sentido de que han, han hecho de forma brillante su trabajo, con aciertos y errores, como todos, y que se tienen que sentir plenamente satisfechos de, de todo el trabajo que han hecho, eh, tanto AUSI como Lorena como Juan Felipe. Eh, pues bueno, han sido unos currantes y creo que gracias a ellos, yo diría en un 90%, quizás más, pues nuestro municipio ha ido mejorando y, y eso hay que ser justo con, con, con las cosas y, y ponerlos en, en valor. Yo estoy muy contento y satisfecho con, con mis compañeros y, sobre todo, la tranquilidad que tengo es que, que he tenido buen ojo con ellos, he sido bastante selectivo, pero creo que que al final, y sobre todo lo que tienen que pensar ellos, es que lo que yo pretendía de ellos pues lo están cumpliendo con, con creces y quizás más de lo que, de lo que yo esperaba. ¿no? Y por lo tanto, creo que me corresponde y dar mi obligación, aunque todavía eh, no podemos decir que esto ha acabado, porque de, nos quedan seis meses todavía de, de legislatura, pero sí que tienen que quedarse con la tranquilidad de la labor bien hecha y sobre todo haber eh, respondido con creces a, a los objetivos que se pretendían y que creo nuestro, que, que, que nuestros vecinos querían de nosotros y sobre todo que también estar satis, satisfechos con, con el trabajo que han realizado durante todos estos años, insisto, gobernando en minoría y sin tener ninguna experiencia de gestión y, y bueno, en ese sentido pues desde aquí a mis compañeros, a los, a los concejales pues seguir empujándolos y animándolos a seguir trabajando porque todavía quedan seis meses de mucha intensidad para seguir tajando todos estos proyectos adelante. Y, y bueno, importante la cabeza bien alta y a, y a seguir arrimando el hombro como lo han hecho hasta ahora. ¿no? Mire, hay una frase, un símil. Yo siempre he dicho que detrás de un, un buen hombre tiene que haber una gran mujer. Pues detrás de un buen alcalde tienen que haber muy buenos concejales. Y ese es mi caso. Eh, o por lo menos así lo entiendo yo. Eh, creo que eh, la base es rodearte de un buen equipo, rodearte de, de gente seria, gente trabajadora y gente que piense de verdad más en los intereses de, lo, de los vecinos que en los intereses de su propio, en sus propios intereses personales. Y, y bueno, el, obviamente... Lo bueno de todo es que el tiempo va poniendo a cada cosa en su sitio, ¿no? Es decir, el vecino no ha notado para nada que la administración no se ha paralizado, porque no es cierto, eh, sigue caminando, quizás más ahora que antes, porque el tema de las firmas, por ejemplo, ya básicamente no hace falta que el alcalde esté en su despacho, ya se hace vía electrónica, por bien, a través de una plataforma, bien en una tablet o bien en un ordenador o bien en un portátil. Y es lo que estoy haciendo en un móvil. Eh, a diariamente, digamos, todos los días finalizo mi día sin dejar ningún expediente pendiente de firmar. Y, y bueno, yo le puedo enseñar en la libreta de, de pendiente de vecinos de reunirse conmigo y puede ver que apenas hay gente esperando a, a reunirse conmigo. Eso significa que obviamente hay un trabajo. Eh, ¿Y cuál es la diferencia? Que mientras otro. Trabajaban o gobernaban este municipio anteriormente como si fueran funcionarios. Dígase, sin, eh, ningún, en, en ningún momento utilizo el término peyorativo, ni, estoy, ni quiero, pretendo hablar mal de ningún funcionario. Simplemente lo que pretendo decir es que los funcionarios tienen un horario de 8 a 3. Pero lo que importa es eh, y, y con todos los respetos, insisto, mientras habían políticos que venían aquí a trabajar como funcionarios, eh, que ni siquiera cumplían su horario. Yo me recuerdo la alcaldesa anterior, entraba a las 10 a trabajar todos los días. Eh, y bueno, y a las 3 menos 10 ya recogía su despacho y salía por patas. ¿no? Eh, la gran diferencia es que yo no tengo horario. Yo trabajo como si fuera un autónomo en mi ayuntamiento. Pensando en que tengo que arrimar el hombro para que esto salga adelante. Y si con lo podrá, cual, hay que recordarlo. yo estoy trabajando en mi municipio como si yo fuera un autónomo, esto es una empresa que yo quiero tirar hacia adelante, con lo cual, el tiempo que yo le dedique, eh, no miro ni la hora. Yo he firmado a las 5 de la mañana un domingo o a las 11 de la noche. En cualquier día de la semana eh, y estoy pendiente a, a todos mis trabajos que tengo que realizar eh, y además tengo concejales que continuamente me recuerdan las cosas que me quedan por hacer o las cosas que tengo que hacer y, y eso se puede hacer cualquier hora, en cualquier día, no lo tenemos que hacer de lunes a viernes eh, y, y en ese sentido pues estamos, eh, digamos, trabajando y dedicándonos como si fuera un, una, una empresa propia, eh, nuestra y, y así me la estoy tomando. Y como bien dice usted, sin cobrar de esta administración, no importa, es un compromiso que hemos asumido. Y para mí, lo más que pesa en todo esto es mi palabra frente a los vecinos. Y lo insisto, la voy a seguir manteniendo porque, como bien dije, soy, me he criado con, con el respeto a la gente y, sobre todo, eh, una persona que eh, le da mucho valor a las palabras de las personas. Y yo digo una cosa que así, pues. Me voy a la tumba con, con eso que dije y, y bueno, espero que siga así en esa línea de, de no romper mis mi palabras. Estaré hasta insisto hasta junio del 19 pues trabajando y sacando adelante, da igual sea un sábado, un domingo o un lunes, porque no tengo horario, ni lo, ni me lo pongo. Yo eh, mi trabajo por objetivos, por tener todo eh, resuelto, mis expedientes firmados, eh, los vecinos atendidos, las fiestas de los barrios entierro es decir intento eh, dentro de las limitaciones que tiene uno pues responder y atender eh, de forma responsable a, a todas las demandas de todos los vecinos. ¿no? Bueno yo aunque ya lo he dicho yo quisiera primero eh, no he dejado de ser alcalde, sigo siendo alcalde y además me siento algo que lo diré y lo tengo en mi corazón de por vida eh, me siento muy orgulloso de ser el alcalde de, de mi municipio. Eh, y por tanto, tengo que agradecer al pueblo en general, hayan votado o no por Antonio Hernández y el Partido Popular en el año 2015. Pues bueno, agradecer en que me hayan permitido ese privilegio y ese honor de ser eh, el máximo representante de, del municipio de La Guancha, municipio donde me crié, donde nací y espero morirme. ¿no? Eh, lo tengo en mi corazón y, y así seguiré. Yo. Eh, me gustaría trasladar a todo el pueblo de La Guancha la tranquilidad de que se está trabajando aquí, que se está arrimando el hombro. Eh, ya no solo yo, eh, dentro del menos tiempo que tengo, eh, también mis compañeros concejales están eh, desde muy temprano y hasta muy tarde, eh, de forma eh, ininterrumpida, casi 24 horas al día de lunes a domingo, eh, pues bueno, arrimando el hombro para que este municipio siga caminando hacia adelante y siga, siga progresando. Eh, yo lo seguiré haciendo, obviamente, eh, lo que queda de estos meses hasta junio del 2019, y, y bueno, ya veremos lo que va a pasar en la próxima eh, legislatura, pero en ese sentido, pues sí trasladarle un mensaje de tranquilidad al pueblo, en el sentido de que... El alcalde pues, bueno, está trabajando, arrimando el hombro y el grupo de gobierno y todos estamos empujando hacia adelante para eh, que ya no solo en esta legislatura, sino incluso en la próxima legislatura, pues queden ya prácticamente amarrados muchísimos proyectos, muchísimas inversiones eh, y muchísimos, digamos, obras que van a, desde luego... A mejorar los servicios y la calidad de vida de nuestros vecinos. Eso va a ser así y en ese sentido, pues trasladarle un mensaje de, de tranquilidad, de sosiego y que bueno, que estamos aquí para las necesidades que tenga el vecino en cualquier momento, ya sea donde viven, en mi casa, donde trabajo también, porque ya todo el mundo sabe dónde, dónde estoy. Y bueno, y en ese sentido, pues seguiré trabajando para seguir eh, caminando en este caso que cuesta seguir empujando y remando para que esta administración eh, siga hacia adelante y, y, y nosotros pues, podamos pues, mejorar eh, los servicios de nuestro municipio.